Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. La Biblia llega a América Latina y puse como subtítulo o parte del título una consecuencia de la Reforma y ya vamos a ver por qué. Porque la Biblia de alguna forma estaba presente ya antes en los países que conquistaron y colonizaron las regiones de Sudamérica, pero no con la Biblia. Los quiero llevar un poco por el fascinante camino de las versiones castellanas de la Biblia, como un ejemplo de la historia de las traducciones bíblicas y de la misión. Esto es muy largo y voy a tratar de hacer el esfuerzo de condensar no solamente los 500 años desde la llegada de la conquista y la colonización, sino extenderme también al tiempo previo. El castellano es hoy uno de los idiomas más hablados del orbe, con alrededor de 500 millones de hablantes nativos, agregándose 50 a 100 millones de personas que lo hablan como segundo idioma. El primer idioma por cantidad de hablantes nativos es el chino mandarín. Y el segundo no es el inglés, es el castellano. El inglés, por supuesto, es el idioma más hablado a nivel de la política, del comercio, del intercambio, de las comunicaciones, de la técnica, etcétera. Pero hablantes nativos, el castellano superó ya al inglés. Y Argentina es el mayor país hispanohablante del mundo. México es el de la mayor población hispanohablante del mundo. O sea, Argentina en superficie, México en cantidad de población. En todo el mundo hay cada vez más personas que aprenden castellano y los países con el mayor número de estudiantes son Estados Unidos, en primer lugar, luego Brasil, Francia, Italia y Alemania. Después del inglés, el castellano está en segundo lugar entre los idiomas extranjeros que más se estudian. Y aclaro que no digo español porque en términos estrictamente lingüísticos no existe español. Aunque así lo digan en la Constitución de España, pero curiosamente ahí dice el español, o sea, el castellano. Porque el que manejamos acá en América Latina, en España y en todos los países hispanohablantes, es lo que en su momento fue el idioma o el dialecto, ahí se puede discutir si se quiere llamarlo de una o de otra forma, de Castilla, que con la Reconquista y con los Reyes Católicos se volvió el idioma dominante en la península, en la parte que hoy es España. Y por eso es correcto decir castellano y no español. El castellano es idioma oficial de las Naciones Unidas, conjuntamente con varios otros más, de la Unión Europea, de todas las organizaciones americanas, a nivel eclesiástico, de la Federación Luterana Mundial, la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas y el Consejo Mundial de Iglesias. Esta lengua se habla en España, en casi todos los países de América Latina y el Caribe, con varias excepciones, por supuesto, en Guinea Ecuatorial, en África, y en otras regiones hispanohablantes de África. En Marruecos y en Filipinas es idioma reconocido de minoría. En los Estados Unidos crece constantemente el número de hispanohablantes, que por ahora son ya más que 45 millones. En varios estados ya han alcanzado el 30% de la población. Y se agregan varios idiomas creoles basados en el castellano. En todos los países de habla castellana,
La mayoría de la población pertenece a iglesias cristianas. De esta manera, la divulgación de la Biblia en castellano es un campo de investigación sumamente vasto y de gran importancia para el conocimiento de la Iglesia mundial. Como hoy vamos a hablar de la Biblia, consideré importante presentar este panorama estadístico y geográfico sobre la importancia de este idioma. Las Biblias en castellano y en los demás idiomas y dialectos de este ámbito lingüístico tienen una prehistoria sumamente interesante. Los primeros textos bíblicos hallados en la península ibérica fueron escritos en el siglo VI sobre pizarras. Y es posible que ya en el siglo X o X, como quieran, haya habido textos bíblicos en las lenguas romances que se desarrollaron del latín vulgar en la península ibérica. A comienzos del siglo XIII ya hubo por lo menos partes de la Biblia en los idiomas populares de la península. Así se desprende de un edicto de Santiago I de Aragón de 1233 que prohibió los libros del Antiguo y el Nuevo Testamento en idiomas romances a sus súbditos y les ordenó entregarlos al obispo en el lapso de 8 días en caso de poseerlos para que fueran quemados. Si esto se ha formulado así es porque existían tales ejemplares de traducciones. Ante el crecimiento de los albigenses, el Concilio de Toulouse prohibió en 1229 a los laicos el uso de la Biblia en idiomas vernáculos. Nuevamente se deduce que si se prohíbe algo es porque ya existía. Y lo mismo decretó el Sínodo de Tarragona en 1234. Estamos a 3 siglos antes de la Reforma. Es de suponer que fueron los cristianos albigenses y los cristianos que posteriormente fueron conocidos como valdenses los que divulgaron los primeros textos bíblicos en castellano. Lamentablemente no ha quedado nada de esto. En algunas bibliotecas de España hay fragmentos sueltos de unas pocas hojas de idiomas de la península. En el siglo XV, la Biblia fue traducida al catalán y al valenciano. También podría pensarse que los visigodos arrianos usaron en la península su traducción hecha al gótico por Ulfilas en el siglo IV, hasta que a fines del siglo VI pasaron al catolicismo. En el siglo X se leían textos bíblicos en árabe en la península. Claro. Predecesoras de la Biblia del Oso. Y ahora llegamos a lo que comúnmente conocemos como Reina Valera. Hay varias Biblias que precedieron la famosa Biblia del Oso, que es la primera Biblia completa en castellano traducida a partir de los idiomas originales, porque antes las traducciones eran siempre desde el latín. En primer lugar está la Biblia Alfonsina. Esta Biblia es una traducción abreviada y parcialmente parafraseada de la Vulgata Latina. La Alfonsina es de 1280 y forma parte de una obra histórica mayor que se llamaba en el lenguaje de aquella época, Grande General Historia. Desde los comienzos del mundo hasta Alfonso X, llamado el Sabio, que era de Castilla. Y dado que este rey tuvo el patrocinio de esta obra, la Biblia recibió su nombre. La Alfonsina está muy cerca del primer monumento del español antiguo, que es la epopeya del Cantar del Mío Cid.
La Alfonsina y otras obras ayudaron a que la lengua popular adquiriera reconocimiento oficial al lado del latín. La lengua castellana se divulgó más y más en la península con la expansión de los reinos cristianos y acompañó la reconquista de España y la unificación de este territorio bajo los reinos o la égida de los reyes católicos. La Biblia del Rabino Salomón de 1420 fue traducida parcialmente por el Rabino Salomón. Hay un Antiguo Testamento sin indicación de nombre y sin el Eclesiastés, que es de 1420 también. Está la Biblia del rey Alfonso V de Aragón, y es traducción del Antiguo Testamento del hebreo y del latín. Y por fin la Biblia del Alba, o la Biblia de Alba, o del Duque de Alba. Ricamente ilustrada a todo color, y es de 1430. Contiene solamente el Antiguo Testamento, que fue traducido por el rabí Moisés Arrangel, del hebreo y el arameo, bajo el patrocinio de Juan II de Castilla y Luis González de Guzmán. Recibió ese nombre de Biblia de Alba, o del Duque de Alba, por el lugar donde se la conserva, que es la biblioteca que fuera del Duque de Alba. A fines del siglo XV, la Inquisición prohibió la traducción y posesión de Biblias en idiomas locales. Y con esto comenzó el oscuro capítulo de la prohibición de la Biblia en España. Queda todavía por mencionar la Biblia de Quiroga, en 1527, que es traducción de la Vulgata por el cardenal Quiroga y fue entregada a Felipe II. Y ahora sí empieza la historia evangélica o protestante de la traducción de la Biblia en castellano. El Nuevo Testamento, traducido por Francisco de Encinas, impreso en Amberes en 1543. Encinas, un español entusiasmado por la doctrina evangélica, fue a estudiar griego con Melanchthon en Wittenberg, en el momento en que Lutero estaba trabajando fuertemente en la Reforma. Y él empleó para su traducción el texto griego editado por Erasmo en 1516, igual que Lutero para el alemán. Fue tan bueno o ingenuo que entregó su obra al emperador Carlos V y, por supuesto, inmediatamente fue encarcelado por haber hecho una publicación no autorizada, pero pudo fugarse y abandonó su patria. Está la Biblia de Ferrara, de 1553, que tiene su nombre de la ciudad italiana de Ferrara, en cuya región se asentaron judíos expulsados de España en 1492, y donde pudieron traducir y editar su Biblia. Fue traducida del hebreo al ladino. El ladino es un judeo español. Es equivalente ibérico del yiddish, que viene del alemán de los siglos XII y siguientes. El judeo español se habla hasta hoy, es el idioma de los llamados judíos sefardíes, y fue traducido este texto por dos especialistas, Jerónimo de Vargas, con nombre hebreo Yom Tov Arias, y Duarte Pimentel, con nombre hebreo Abraham Uske. La Biblia de Ferrara fue utilizada por Casiodoro de Reina para su traducción. Él reconoce que ha tomado muchísimo de esta excelente traducción. Y tenemos el Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda, de 1556. Se trata de una revisión de la edición de Encina, más la traducción de los Salmos.
En este listado de antecedentes y también de personajes contemporáneos al genial traductor de la Biblia del Oso, hay que mencionar también a ese español Juan de Valdés, que fue traductor de las obras de Lutero al castellano. Y él también editó Mateo y los Salmos. Y ahora nos vamos a Sevilla. Sevilla era la sede del incipiente protestantismo en España. Ahí hay problemas de designación. Cuando en España se habla de esto, por ahí se los menciona como luteranos, a veces en realidad son seguidores de un humanismo de Erasmo, y por ahí son seguidores de otra corriente de la Reforma. Bien, esa sede del incipiente protestantismo fue aniquilada. Cuando comenzó la persecución por la Inquisición, varios simpatizantes de Lutero y de las causas protestantes combinadas con las humanistas huyeron de su patria y fueron a Ginebra, entre ellos Pérez, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. A estos dos los vamos a encontrar dentro un rato de nuevo. Y desde Ginebra se organizó un contrabando de Biblias a España, sobre todo por el padre de los llamados colportores españoles, Julianillo Hernández. En Sevilla fueron quemados en la hoguera en un primer momento 21 personas por la Inquisición porque se habían reunido para celebrar culto evangélico. En 1560 fueron quemadas las imágenes y también fueron quemados cadáveres de los llamados heréticos y además 14 personas vivas, entre ellos Julianillo. Fue llamado así con un diminutivo por su baja estatura. Todas las traducciones de la Biblia no autorizadas fueron colocadas en España en el índice de los libros prohibidos. Frecuentemente se falseaban los datos de edición para no dar a conocer las Biblias como protestantes y con ello como obras heréticas. En la Biblia de Ferrara, los judíos sumamente inteligentes incluso indicaron que ha sido revisada y examinada por la Inquisición. La prohibición y persecución de traductores, personas poseedoras y distribuidoras de Biblias y de las Biblias mismas en los idiomas vernáculos se relaciona con los movimientos de protesta contra la Iglesia de aquellos siglos y antes, de los siglos XII y XIII, que han sido reforzados por Juan Hus y por Wycliffe, y luego con fuerza por la Reforma. Esto viene de ese movimiento que después pasó a llamarse valdense. Todos estos movimientos, de los primeros valdenses en adelante, pasando por toda la Reforma, aducían razones y fundamentos bíblicos para su oposición. Entonces, la postura conservadora y antievangélica en América Latina hasta hoy le suele reprochar a las iglesias evangélicas que practica una interpretación libre, es decir, no autorizada, de la Escritura. A nivel de los contactos ecuménicos, por supuesto, esto ya es distinto. Pero este prejuicio está muy arraigado y hasta encarnado. Y ahora vamos a Casiodoro de Reina. Juntamente con la traducción alemana de Lutero y la versión inglesa de King James, la obra de Casiodoro de Reina, la llamada Biblia del Oso, pertenece a las traducciones más leídas de la Biblia a nivel mundial. Reina nació aproximadamente en 1520
en Sevilla y falleció el 15 de marzo de 1594 en Frankfurt, Frankfurt del Meno, alemán, el territorio alemán. En el convento de Sevilla, él entró en contacto con escritos e ideas de Lutero y se colocó del lado de la Reforma. Esto, por supuesto, fue notado de inmediato por la Inquisición y el monje resolvió huir juntamente con otros monjes, entre ellos el posterior revisor de la traducción de la Biblia, Cipriano de Valera. Reina se estableció primero en Ginebra. El dominio de Calvino le pareció demasiado severo y por ello siguió viaje. Para Reina, la eliminación física de personas de otra creencia no era compatible con el cristianismo. Se trasladó a Frankfurt y luego a Inglaterra, donde lo ordenaron como pastor de la Iglesia de Inglaterra, y allí pudo iniciar su tarea de traducción. Mientras tanto, se realizó en Sevilla en 1562 un acto de fe, un juicio de fe, en el que se quemó una imagen del huido. Él fue declarado archihereje, igual que Lutero, y todas sus obras fueron colocadas en el índice de libros prohibidos, como también las traducciones bíblicas no autorizadas. Ahí Reina estaba en muy buena compañía con Baldo, Savonarola, Hus, Wycliffe, Erasmo y, por supuesto, Lutero, Melanchthon, Bugenhagen, Zwinglio, Bullinger, Servet, Calvino, Cranmer, Tyndale, Copérnico, Kepler y, posteriormente, el filósofo francés Sartre. Pero allí también figuraba el tercer general de los jesuitas, Francisco de Borja, y aunque no se lo crea, incluso Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, cuyo librito Ejercicios Espirituales también fue colocado en ese índice durante un tiempo. Los libros de estos herejes, considerados herejes, hay que decir, eran quemados públicamente. La quema de libros es un denominador común de muchas dictaduras. En vez de leer libros, queman libros. No es un hecho menor que Reina posiblemente sea el autor del primer libro fuerte contra la Inquisición y que fue publicado en 1567 en Heidelberg, tierra alemana, bajo el seudónimo de Reginaldus Gonsalvius Montanus. Luego de 2 años, Reina tuvo que dejar Inglaterra y se fue a Holanda. Desde allí se ocupó de la publicación de su traducción en Basilea, que vio la luz del mundo imprentero en septiembre de 1569, con una tirada de 2.600 ejemplares. Por el logo del impresor bávaro Matthias Apiarius, Wiener en alemán, que muestra un oso que saca miel de un árbol, esta Biblia fue llamada Biblia del Oso. En 1596 se habían vendido todos los ejemplares. Para su traducción a partir de los idiomas originales, Casiodoro de Reina usó para el Antiguo Testamento el texto hebreo llamado Masorético, de la edición de un tal Bomberg, de 1525, y para el Nuevo Testamento, la edición de Stephanus, de 1550, cuyo texto es el llamado Textus Receptus. Además, empleó como texto secundario para el Antiguo Testamento, como para controlar, digamos, la Biblia de Ferrara, por lo cual agradece en el prólogo de su Biblia. Asimismo, contó con la edición latina de Santos Pagnino. Para el Nuevo Testamento, Casiodoro de Reina se valió también de la traducción de Francisco de Encina
y de Juan Pérez de Pineda, sobre todo tomando el texto desde Santiago hasta el Apocalipsis, porque el impresor lo apuró y para no tener que repetir todo un trabajo, incorporó lo ya hecho por otro. La Biblia del Oso contiene los apócrifos o libros deuterocanónicos, pero no separados como figuran en la Biblia de Lutero, sino así como están en la Vulgata, es decir, incluidos en el Antiguo Testamento. Posteriormente, Reina vivió 8 años en Frankfurt, donde fue declarado ciudadano ilustre. 8 meses antes de su muerte fue designado pastor ayudante y falleció en Frankfurt en marzo de 1594, y su hijo Marcos fue posteriormente su sucesor en el cargo pastoral. Desde Madrid, los inquisidores publicaron ya un año antes de la aparición de la Biblia que esta era dañina y trataron de evitar su publicación. A pesar de ello, varios ejemplares fueron llevados de contrabando a España y quizás también algunos a América Latina, según se registró en las actas de la Inquisición de América Latina sin especificación muy concreta. En la introducción, Reina declara que se atiene estrictamente a las lenguas originales y no a la Vulgata, que está llena de divergencias. La traducción que él hizo es formal, es decir, se atuvo en el orden de las palabras, la construcción de las frases, los tiempos verbales e incluso en muchas figuras retóricas, lo más posible a la forma del texto original. Hasta hoy asombran su arte lingüístico, su fidelidad al texto original y su exactitud. La Biblia del Oso ha pasado por numerosas revisiones. La más determinante fue la primera que se hizo por parte de Cipriano de Valera en 1602, ubicada en Ámsterdam. Valera también fue ex monje católico perseguido como hereje. Él trabajó 20 años en esta revisión. La obra se conoce como la Biblia del Cántaro por el cántaro en el logo de la carátula. En la edición de 1602, los apócrifos fueron colocados como en la Biblia de Lutero en una sección propia entre ambos testamentos. Durante 3 siglos, esta revisión incluso borró el nombre del traductor, o sea, no puso quién la había traducido. Se la conocía como la Biblia de Valera. Recién a comienzos del siglo XX se volvió a recordar, a redescubrir, si se quiere, al traductor original. Y a partir de ahí la Biblia se conoce bajo el nombre doble Reina Valera, que es el que lleva hasta hoy. Por el rechazo de los apócrifos por parte de muchas iglesias evangélicas, no la luterana y la anglicana, que sí las incluyen en alemán y en inglés respectivamente, estos libros no se imprimieron más en esta Biblia castellana a partir de 1826. Esto se debió a una decisión de la sociedad británica y extranjera. En 2009, la Sociedad Bíblica de España publicó la Biblia del Siglo de Oro, una edición de la Reina Valera, 95, que incluye los libros deuterocanónicos, como los tuvieron la Biblia del Oso y la del Cántaro. El título, la Biblia del Siglo de Oro, hace justicia a ese siglo de oro de la literatura española, porque comparte el elevado nivel del idioma con esa literatura. O sea, fue incorporada, digamos, al patrimonio más rico de la literatura española. Las revisiones luego de la Reina Valera son muchísimas, no las voy a repasar, ustedes ven que en la pantalla hay un montón de años y acá siguen. Y la más importante es la de 1960,
hecha por un comité de especialistas latinoamericanos. Sigue siendo la versión decisiva para la mayoría de las iglesias evangélicas que usan la Reina Valera. Círculos más pequeños suelen preferir la revisión de 1909, y hay otros grupos que siguen produciendo y publicando desde el 60 en adelante constantemente nuevas actualizaciones y nuevas modernizaciones del lenguaje de Reina Valera. Interesante entre estas es la del 2004, editada por Caballero sobre la base del llamado Textus Receptus, y la versión inglesa King James. Esta influencia colonial e imperial de la traducción inglesa sobre la América Latina hispanohablante es rara, pero es real. En el 2009 apareció la Reina Valera de los Mormones. En notas al pie tiene indicaciones del contenido y de la síntesis, donde se establecen relaciones con la doctrina mormona. En el 11 salió la Reina Valera contemporánea, hecha por las Sociedades Bíblicas Unidas, donde hay dos novedades. El clásico vosotros y sus formas verbales fue cambiado por el ustedes y las respectivas formas verbales en uso en América Latina. Y se dejó el anterior Jehová para reemplazarlo por Señor. Las dos prácticamente únicas versiones que todavía tenía Jehová son la King James y la Reina Valera. La mayoría de las revisiones reemplaza términos en desuso y con palabras que han cambiado de significado. La estructura en sí y las palabras que siguen siendo totalmente comprensibles siempre se han mantenido. De manera que un lector actual de la Reina Valera inmediatamente puede leer también la Biblia del Oso como la primera reina que es. Por supuesto, también hay versión de la Reina Valera en lenguaje para personas no videntes, en braille. Y ahora vamos a ver Biblias católicas en América Latina. En la época colonial española y portuguesa, la Iglesia Católica redactó y publicó catecismos en idiomas indígenas, como también diccionarios y gramáticas, lo cual ha salvado a varios idiomas originarios de la desaparición. En el siglo XVI, algunos misioneros intentaron traducir la Biblia a lenguas indígenas, como por ejemplo Bernardino de Sahagún, en lo que hoy es México, con una traducción parcial al náhuatl. Pero la Inquisición prohibió el 10 de mayo de 1576 tajantemente la traducción de la Biblia a idiomas indígenas, no solo de la Biblia, sino también de otros textos. Así terminó el intento de traducción bíblica por varios siglos. Allí donde se leían los místicos españoles, se filtró algo del texto del Nuevo Testamento a la población hispanohablante, pero los indígenas quedaron excluidos, por supuesto, de esta literatura. Más de 250 años después de la Reforma, los católicos españoles recibieron por fin una traducción hecha de la Vulgata con indicación de las diferencias con respecto a los idiomas originales en el aparato al pie de página. En 1790 apareció la versión elaborada por Felipe Cío de San Miguel a pedido del rey Carlos III, que fue el que expulsó a los jesuitas de los dominios españoles. Esta obra, llena de comentarios y notas, fue sin embargo demasiado complicada para el pueblo en general. En el siglo XIX, algunas sociedades bíblicas protestantes editaron esta Biblia de Cío sin comentarios y sin los apócrifos, y repartieron esta versión católica en la población hispanohablante católica para introducirlos a la lectura de la Biblia.
En 1822, Félix Torres Amat publicó por mandato del rey Fernando II una traducción de la Vulgata con muchas divergencias del texto latino. El trabajo principal lo hizo José Miguel Petisco. Esta fue la Biblia católica oficial para todo el mundo hispanohablante hasta el Concilio Vaticano II. ¿Cómo se divulgó la Biblia en América Latina? Las sociedades bíblicas fundadas en 1810 jugaron un rol absolutamente preponderante en la introducción de la Biblia en América Latina, ya sea por vía directa desde Europa a América Latina, o indirecta vía los Estados Unidos, o directamente desde Estados Unidos. La Reina Valera fue la traducción más conocida y usada por los evangélicos de habla castellana durante los siglos XIX y XX, y lo sigue siendo en el XXI. Durante siglos fue la única traducción buena en este idioma. Aún hoy ocupa uno de los principales lugares en la lista de las traducciones bíblicas al castellano y es considerada por católicos y especialistas en letras castellanas como la obra o una de las obras maestras de la literatura española del siglo XVI. La Reina Valera fue y es usada por las iglesias del protestantismo histórico, luteranos, reformados, anglicanos, bautistas, adventistas, evangelicales, iglesias pentecostales, por los gedeones internacionales y la mayoría de las iglesias evangélicas en toda América Latina. Como ya les dije, en el mundo evangélico hispanohablante, esta versión tiene un rango similar a la King James del mundo angloparlante y a la Biblia de Lutero en el ambiente alemán. La Reina Valera fue divulgada en las últimas décadas del siglo XIX, sobre todo por colportores en América Latina, que estaban haciendo su trabajo con mucha frecuencia previamente a la tarea de los misioneros específicamente. La reacción de la Iglesia Católica en ese momento fue dura, trató de lograr prohibiciones de importación, se les exigía a los fieles no leer estas Biblias, sino entregarlas, y también hubo quemas de Biblia. Pero en varios países, los políticos de las nuevas naciones, como Rivadavia, San Martín, O'Higgins, Bolívar, le daban la bienvenida a los distribuidores de la Biblia porque veían en ellos representantes de una posición progresista. El bautista escocés Diego Thompson, que llegó en 1818 a Buenos Aires, fue uno de esos representantes. En las escuelas Lancaster, organizadas por él, en varios países latinoamericanos, él introdujo al mismo tiempo la Biblia, porque fue representante de la sociedad bíblica, y lo hizo para divulgar las bases de la religión y la moral mediante textos de las Escrituras. ¿El teléfono? Y algo similar realizó William Morris. En la segunda mitad del siglo XIX, los misioneros protestantes eran considerados por los políticos como aliados en la lucha contra el control eclesiástico sobre la educación. La exitosa divulgación de la Reina Valera sobrepasa con creces el éxito de los clásicos de la literatura española. ¿Cómo puede explicarse este éxito? Con seguridad por varios motivos. Por una parte, la fiel reproducción del texto original de la Biblia. Así que la bueno. Espera, mi amor. Me claridad mi... y elegancia del estilo, las revisiones exitosas y por las circunstancias externas del enorme crecimiento de la Iglesia Evangélica en América Latina, que mayoritariamente usan esta versión hasta hoy, combinado con un efectivo marketing y nuevos sistemas de producción de las sociedades bíblicas. Aparte de este trabajo de colportores y misioneros, también llegaron
Biblia en los idiomas de los inmigrantes europeos. Las congregaciones e iglesias de inmigración se formaron en América Latina antes de la llegada de muchos misioneros evangélicos que vinieron de Estados Unidos y otros países. Así, las primeras cuatro iglesias de inmigración en la Argentina fueron la anglicana, 1825, la presbiteriana escocesa, 1836, la metodista, 1836, y la congregación alemana, actual IERP, 1842-43. Los metodistas se constituyeron luego en iglesia de misión. La inmigración trajo sus Biblias, los de habla alemana, la Biblia de Lutero, los anglicanos la King James, los valdenses de Italia su Biblia francesa, y así también los demás, holandeses, daneses, suecos, húngaros, luteranos del Báltico y otros. De este verdadero Babel de Biblias se mantiene hasta hoy fuertemente la Biblia de Lutero. Las llamadas iglesias de misión construyeron su tarea sobre la Reina Valera. Metodistas, bautistas, pentecostales, ejército de salvación, nazarenos, adventistas, asambleas de Dios, neopentecostales, y esta Biblia se mantiene hasta hoy muy fuertemente en estas iglesias. De a ratos se le acusa a algunas versiones nuevas que mutilan el texto del Nuevo Testamento omitiendo versículos. Ese es el eslogan que suele circular por ahí. Resulta que la Reina Valera, como todas las demás traducciones de ese momento, de la época de la Reforma, se han basado en el llamado Textus Receptus, el texto en griego, para traducir el Nuevo Testamento. Este texto, que era el único disponible en ese momento, fue reemplazado poco a poco, sobre todo en el último siglo, por textos griegos más antiguos y muy seguros, y las nuevas traducciones trabajan con el texto estándar editado por Nestle Aland, el Nuevo Testamento griego. Entonces no es que las nuevas traducciones omitan palabras o versículos, sino los manuscritos tardíos agregaron partes. El panorama de las numerosas traducciones castellanas, además de la Reina Valera, es, mientras tanto, enorme. Es una verdadera jungla y actualmente salen constantemente nuevas plantas del suelo de ese bosque. 1790 apenas había una Biblia Reina Valera y la Biblia de Sío, pero luego empezaron a pulular tanto versiones evangélicas como también católicas, como las que ustedes ven ahí una parte en pantalla. El Nuevo Testamento de Pablo Besson es un trabajo hecho por un misionero bautista suizo en Argentina, por ejemplo. La Biblia completa de Johannes Straubinger también es un trabajo hecho en Argentina por el sacerdote alemán Juan Straubinger, perseguido por los nazis por su traducción al alemán de la encíclica papal Mit Tränen der Sorge. Él huyó a Suiza y luego migró a Argentina, donde tradujo la Biblia, y posteriormente volvió a Alemania y falleció en Stuttgart. Y su traducción es la primera que se hizo aquí de los idiomas originales. No solo aquí, sino en tierras americanas en general. Ahí hay otro listado de más traducciones, de todo tipo de líneas y de usos, desde lo más académico hasta ya muy de divulgación. Esta también es una Biblia hecha en Argentina por Monseñor Leborati y el sacerdote Truso. Esta, llamada también la Biblia o el Libro del Pueblo de Dios, es la versión oficial de la Iglesia Católica en Argentina y en varios países más, entre ellos el Paraguay, para el uso litúrgico, no para la
lectura y la devoción personal, sino para el uso litúrgico, donde se lee un texto de las Escrituras en un oficio, en una ceremonia católica, en una misa, en cualquier representación oficial, se tiene que usar esta versión. Y vamos al portugués. La Biblia llamada Biblia Sagrada Almeida es la versión más conocida, equivale a la Reina Valera en el ámbito portugués. Su traductor fue João Ferreira de Almeida, nacido en Portugal, católico, que se pasó a la Iglesia Reformada de Holanda y trabajó como pastor en las iglesias del sudeste de Asia. Allí el portugués era el idioma oficial, no el holandés. A los 16 años comenzó a traducir el Nuevo Testamento. Fue impreso este trabajo en Ámsterdam en 1681 y la Biblia completa en 1750. Fue revisada varias veces. Además de basarse en los textos originales, Almeida también usó como referencia traducciones al castellano, francés e italiano. La Almeida llegó a Brasil en 1712 como envío de 150 ejemplares del Evangelio de Mateo, que llegó por accidente porque unos franceses capturaron el barco holandés que los transportaba al Caribe y los llevaron a Brasil. La distribución masiva de la Biblia de Almeida fue hecha en Brasil por la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. Como todas las demás versiones, la Almeida pasó por una serie de revisiones y correcciones. Las dos más recientes hechas en Brasil son la de 1995 y 2009. En Brasil, la Almeida circula en dos versiones, la revisada y corregida y la revisada y actualizada. Esta última del 93 incluso fue recomendada por la Conferencia Nacional de Obispos y circula entre católicos. Un hecho digno de mencionar, de apreciar y por el cual agradecer, luego de siglos de desentendimiento y de condenaciones. Parte de este largo camino tan polifacético de las traducciones de la Biblia en América Latina y para América Latina son las traducciones a lenguas originarias. El número de idiomas en todo el continente de polo a polo es enormemente alto, aproximadamente 1.100, distribuidos en muchísimas familias lingüísticas. El panorama es muy complejo. Hay 68 lenguas diferentes en México, de las cuales unas cuantas tienen variaciones y variantes. Por ejemplo, hay 31 variantes del maya y otras 31 del uso azteca. Hay 46 variantes del quechua, hablado desde la Argentina, pasando por Perú y Bolivia, Ecuador y más allá también. Del tupí hay 80 variantes. En Paraguay coexisten 19 lenguas indígenas, distribuidas en 5 familias. Muchas variantes a veces son consideradas lenguas y a veces dialectos, y algunos centenares de idiomas se han extinguido y otros están bajo amenaza de desaparición. Gracias a Dios se está haciendo una traducción tras otra a idiomas indígenas, siempre con la colaboración de cristianos aborígenes, y poco a poco las iglesias indígenas obtienen sus propias Biblias. Muchas veces las Biblias deben recorrer caminos arriesgados y exóticos para llegar a sus lectores. Superan caminos de barro, sendas en la selva, pasos andinos, ríos llenos de pirañas y caimanes y pantanos infectados de malaria. Las Biblias luchan contra la humedad tropical como contra problemas aduaneros e incluso contra prohibiciones de importación de tinte político. Para transportarlas se usan carros con caballos, camiones, buses, lanchas bíblicas, bicicletas con carritos, aviones y carreteras tiradas por distribuidores.
y por supuesto también la caminata. Con mucha frecuencia, la nueva Biblia en un idioma indígena es la primera fijación escrita para la cultura en cuestión. Al mismo tiempo, las Biblias en idiomas indígenas revitalizan y fortalecen la identidad de los pueblos originarios, pues experimentan que Dios ahora les habla en maya, en aymara, en nivaclé, en triqui o guaraní bua. En el ámbito hispanohablante, con su avalancha de tantas versiones fácilmente accesibles, es difícil imaginarse qué significa poder leer de repente la palabra de Dios en el idioma nativo. Pero eso fue la experiencia de los españoles al recibir la Biblia del Oso y de los alemanes al contar con la de Lutero en su momento. La traducción a idiomas indígenas comenzó con las sociedades bíblicas protestantes a fines del siglo XIX y ha sido ampliada considerablemente hasta el presente. También esto es una consecuencia de la Reforma. Hoy también la Iglesia Católica está produciendo traducciones a idiomas indígenas. En la Argentina existen actualmente Biblias completas, o por lo menos ya el Nuevo Testamento completo, en los siguientes idiomas indígenas: Yagán, Huichí, Pilagá, Tobacón, Toba del Oeste, Mocoví, Chorote, Guaraní, Aymara, Quichua Santiagueño. La evangelización y la divulgación de la Biblia en idiomas indígenas van de la mano. En muchos lugares el crecimiento de estas iglesias depende de la posibilidad de la lectura de la Biblia en el idioma nativo. Por ello, la Biblia siempre se convierte en herramienta misionera, lo que precisamente también fue en la época de la Reforma. Y quiero plantear algunos desafíos. Esta historia interesante de la Biblia, concretamente para América Latina, la historia de las versiones castellanas, portuguesas e indígenas, nos recuerda que por el oír y el predicar, la palabra de Dios se forma la fe, esa fe que trae la salvación en el seguimiento de Jesucristo desarrollado en comunidad. Asimismo, testimonia que la Biblia construye identidad cristiana, cuyo fundamento y vínculo último y único visible y tangible es la Biblia. Solo la Biblia mantiene unido materialmente al cuerpo universal de Cristo en lo material, por así decirlo. Expresiones de fe, liturgias, idiomas, traducciones, tradiciones, opiniones teológicas, son todos tan diversos como los colores en la naturaleza, pero todos se refieren y remiten, y han de referirse y remitirse a la Biblia. Esta es la fraternidad de la Biblia. Y ahí las pocas diferencias entre Biblia católica y evangélica son más bien relevantes para el magisterio de la Iglesia, los obispos, los profesores protestantes de la Biblia, y no tanto para las masas y lectores de la Biblia. La Biblia es la única instancia material por la que podemos ser renovados nosotros mismos y nuestras iglesias. Todas las renovaciones y la reforma misma han comenzado con una renovada lectura de la Biblia. Eso fue así con Agustín, Baldo, Francisco de Asís, Hus, Lutero, Reina, Zwinglio, Calvino y tantos otros. Pero la Biblia guardada en la biblioteca aún no actúa. Martín Lutero y los demás reformadores colocaron la Biblia en la mano del pueblo, pero muchos primero debían aprender a leer y a escribir. Y cuando finalmente sabían leer, ello aún no era ninguna garantía para una lectura adecuada de la Biblia. Fue Felipe Jacobo Spener, el padre del pietismo luterano alemán, quien en su obra programática
Pía de Sideria, de 1675, enseñó al pueblo a leer la Biblia, así como lo habían querido los reformadores y traductores de aquella época, y como hacía justicia a la Biblia, es decir, apropiándose con fe y obediencia de su contenido. Posiblemente pocos tengan conciencia que la lectura personal y comunitaria en el estudio bíblico, así como es practicada hoy por millones de personas en toda América Latina y en todo el mundo, sea la herencia más fuerte de la Reforma y del Pietismo. La Biblia posee un rango muy elevado en el mundo católico de América Latina y desde el Concilio Vaticano II también en el mundo católico. Para profundizar el interés en la Biblia y divulgar el conocimiento de este libro y de su historia, hemos desarrollado con mi esposa una exposición, un museo itinerante que realiza exposiciones, comenzando en su momento con 12 metros corridos de mesa y llegando ahora ya a 90. Organizamos la exposición ahí donde nos invitan congregaciones, escuelas, iglesias, facultades, universidades, entidades culturales, municipios y sinagogas. Van 56 exposiciones en los tres países del Plata, Argentina, Paraguay y Uruguay, y la demanda continúa constantemente. El museo presenta la historia de la formación, la traducción y la divulgación de la Biblia a lo largo de los milenios, en un panorama cronológico y en secciones especiales, desde el texto bíblico más antiguo que tenemos en este momento, que es del año 700 a.C., hasta las ediciones más actuales. Hay Biblias en un gran número de idiomas de todos los continentes, fotos de papiros y pergaminos, infografías y un gran número de facsímiles desde Gutenberg en adelante, y los ejemplares más destacados de la Reforma. La Biblia es la comunicación escrita del proyecto de salvación de Dios para la humanidad. El Creador del universo nos comunica por escrito qué es lo que nos ofrece y qué es lo que Él quiere para nosotros y para nosotros. La divulgación mundial de la Biblia está al servicio de esa misión de Dios, para vincular a personas concretas con Jesús y su Iglesia en servicio al mundo. El museo brinda así un pequeño servicio a esta grandiosa obra de la misión de Dios. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, René. Impresionante la investigación y la verdad lo que dijiste antes es una verdadera jungla, eso, una maravilla. Muchas gracias. Tenemos ahora un espacio, quien quiera hacer un aporte, preguntar o aclarar algo, es este el momento. Sí, quiero responder una de las
No es una pregunta, es una constatación, muchos jóvenes y muchos niños. Eso siempre es una experiencia muy especial, porque cuando nos invita una escuela, un colegio, hemos tenido invitaciones de escuelas con 10 alumnos hasta otros con 1.400, pasando por todos los formatos entre medio. Y los profesores generalmente, o la dirección, un poco para excusarse, dicen, mire que es muy difícil transmitirle algo a los chicos, sobre todo a los jóvenes, estos no tienen interés en la cultura, etcétera, etcétera, y quedan tan sorprendidas cuando después ven cómo se prenden, así se dice, estas personas tan jóvenes, de una explicación de cómo se formó la Biblia, qué es la Biblia, qué materiales fue escrito, etcétera. Es sorprendente todas las veces que lo hemos hecho. Y es no simplemente un público cautivo porque el cuerpo docente lleva a los chicos a la exposición, sino que vienen por interés. Incluso a veces traen a la tarde o a la noche sus familiares o vienen de vuelta en los recreos. Todo esto lo hemos vivido una y otra vez. Entonces, los que tienen los prejuicios son... Bueno, el cuerpo docente y directivo. Primero hay que experimentar la cosa y después se puede emitir un juicio. Estamos sumamente satisfechos con lo que hemos visto en materia de interés de criaturas de 3 años del jardín. Qué lindo. Adolescentes de cualquier edad, universitarios, universidades completas han venido. Así que los prejuicios mejor dejarlos afuera. Sí, ese es un buen consejo siempre. Quien quiera, yo no tengo todos a la vista, pero aprovechen. Yo tengo alguna Jonathan pregunta. Toconas. Sí, Claudia. Si no, Claudia. levanto la mano con esto de las reacciones, pero por ahí para... Ah, está Jonathan antes, espero. Sí, era un comentario, ¿no? Un comentario. Que No. no, que estuvo muy bueno todo, que me gustó mucho lo que dijo. Y a veces cuando uno tiene pasión por contar algo, se lo transmite a los demás. Y es como que, por ejemplo, a mí siempre desde que me hice cristiano, siempre me gustó todo esto. Y en un momento, como vi que Lutero era donde estudiar alemán y todo eso. Así que nada, estoy en la búsqueda. Así que muchas gracias por la charla. Gracias, Jonathan. Adelante, Claudia. Claudia. Adilde, yo quería felicitarlo al profesor Kruger porque se nota que es una investigación muy exhaustiva, muy detallada y un montón de cosas que yo que me he criado desde el vientre de mi madre en la iglesia, montones de cosas que no sabía a pesar de que soy maestra de escuela dominical, investigo bastante. Así que muy enriquecedor y felicitaciones, que el Señor lo siga bendiciendo por su tarea. Muchas gracias, señora Matilde. Yo quería comentar también. Perdón, sí. Adelante, Claudia. Habla. Primero pensaba en las Biblias en los idiomas originarios, ¿no? Que vos nombraste un montón. Yo primero pensaba, claro, los pueblos latinoamericanos no tenían las versiones, pero después me di cuenta que por lo que dijiste hasta 1790, digamos, el pueblo católico estuvo leyendo la Biblia en latín, no en Sí. castellano, o sea, los no protestantes, o sea que les era tan extraño a los pueblos originarios como a los que venían hablando de Exacto. castellano. Quizás el latín por ahí es un poquito más parecido, digamos, para el que habla castellano, pero era extraño para todos, era como pre-reforma la Biblia Exacto. en latín, ¿no? Exacto. En América Latina. Y una pregunta, porque ¿cuándo se, o quizás no,
la impresión de la Biblia, la imprenta de la Biblia en Latinoamérica, o quizás te saco por algo que... Bueno, durante todo el siglo XIX se traían Biblias directamente de Inglaterra y de Estados Unidos. La impresión de Biblias prácticamente empezó recién en el siglo XX, porque las imprentas, bueno, no veían en esto un mercado, no había suficiente masa crítica evangélica como para financiar, y las sociedades bíblicas recibían financiación y muchas donaciones en los países más fuertes, en este caso Europa y Estados Unidos. Acá no había, porque las Biblias no se suelen vender a un precio real comercial, sino que la sociedad bíblica se propone hacer la Biblia de la mejor traducción posible y al precio más accesible a todo el mundo. Y con esa política hay que tener donantes. Y esos todavía no había en el siglo XIX. Diana, no sé si vos querías decir algo. Sí, la pregunta que yo tengo es de la colección de Biblia que usted tiene. ¿Desde qué fecha comienza esa colección y hasta cuándo, digamos, las fechas de la primera Biblia que usted tiene y la última? Bueno, yo tengo fotos y papiros, de papiros y pergaminos y muchos facsímiles desde la época previa a Cristo hasta la época de la Reforma, porque las Biblias que se produjeron en esa época y los fragmentos como papiro y pergaminos y en algunos otros materiales, madera, hojas, etcétera, estos son totalmente inaccesibles. Están en los museos, en las bibliotecas, y solamente cuando una institución entra en bancarrota, pone remate lo que tiene, y ahí por supuesto ninguno de nosotros puede ir a competir con los rematadores, con los que aprovechan esa ocasión. Así se han vendido algunas Biblias a un precio exorbitante, hablo de la época previa a Gutenberg y también después, pero esto es totalmente impagable. Ahora, la Biblia más antigua que tengo es de 400 años, o sea, de mediados del siglo XVII. De ahí en adelante tengo varios ejemplares. Uno me regaló la familia Tanque, una Biblia que tiene 300 años, en Martínez, después de una conferencia. Traje algunas de esas de Europa. Y una es de un siglo anterior a esa fecha todavía. O sea, 400 años, la más antigua, original, no facsímil. Ahora, facsímiles se consiguen, no son baratos, pero se consiguen. Por ejemplo, tengo varias ediciones de facsímiles de la Biblia de Gutenberg. Tengo toda la Reforma en Lutero, en Zwinglio, y de ahí en adelante, en facsímiles. El facsímil más llamativo es, por un lado, la Biblia de Lutero, y por otro lado, la Biblia completa de Lutero de 1534. Y hace 2 semanas conseguí una nueva edición facsimilar del primer Nuevo Testamento traducido de los idiomas originales por Lutero. Ya tenía uno, pero la Sociedad Bíblica Alemana hizo uno nuevo para conmemorar este hecho de esta primera traducción de los idiomas originales de la época moderna en 1522. Tampoco es un facsímil barato, pero esto lo he recibido de regalo y con mucho gusto lo acepto, por supuesto. En el museo tenemos un montón de Biblias que nos fueron regaladas. Muchísimas hemos comprado. Las regaladas
yo siempre le digo a la gente, el mejor lugar para un objeto viejo de cualquier índole que fuere es un museo, porque los descendientes generalmente a la larga tiran las cosas o las ponen en calle corriente, en una de estas librerías que te cobran 5 pesos por libro, que lo compraron a 1 peso, y ahí se pierde eso. Para mantener esto, para la divulgación, para compartirlo con un público amplio, para facilitar la investigación, cosas viejas a un museo. Eso es un consejo que siempre le hemos dado a la gente, y mucha gente lo entiende esto también, y comparte sus tesoros. Tenemos tesoros familiares, como por ejemplo varias cosas que ha juntado el pastor Federico Gerber, que estuvo acá en Argentina y después se dedicó a estudiar un poco más la historia de la Biblia. De ahí tengo un facsímil sumamente bueno del rollo de Isaías, facsímil, ¿no?, en papel, el rollo de Isaías, que está hecho sobre cuero de oveja, de Qumran, y que es del año 100 antes de Cristo. Ese facsímil es único, no es fácil de conseguir facsímiles de Qumran. Bueno, él regaló muchas cosas y la familia legó, después, cuando él falleció, todo lo demás para esta colección. O la Biblia de la familia Tanque. Esther Iglesias me regaló para el museo una Biblia gauchesca, el Evangelio Criollo, en edición grande. Tenemos también en edición chica, de un formato normal de un libro de mano, pero esta es una edición enorme, con dibujos. Todos los personajes del Nuevo Testamento con dibujos de la cultura gauchesca. Es una joya esto. Y así se va juntando. O, por ejemplo, para ilustrar cómo podía leer la gente de noche, una señora en Alemania me regaló una lámpara de aceite del año 300. Eso es previo a San Agustín y previo a Ulfilas, 100 años antes de San Agustín, el año 300. Esas lámparas de aceite que eran muy comunes en esa época. Y me dijo con la misma frase: mis hijos van a tirar esto el día que yo no viva más. Llévalo al museo, ahí podés compartirlo con miles de personas. Y así es. Ahí está el señor Gerardo Gana. Él nos invitó a hacer exposiciones, 2 veces ya las hemos hecho, en la fiesta nacional de la Navidad del Litoral. Yo no sé cuántas miles de personas juntan, pero la organización local, con el señor Banach, lograron que la exposición la hiciéramos en el salón por el cual forzosamente todo el mundo tenía que pasar para entrar al predio de la fiesta. Entonces, miles y miles vieron en 2 noches seguidas y a la semana de vuelta esta exposición. O sea, el museo, si bien lo organizamos nosotros, pero es una obra conjunta que crece con aportes y el compromiso de muchísimas personas, porque es mucho trabajo montar una cosa que tiene 70, 80 metros o 90 horas ya de exposición, y toda la infraestructura y la promoción, etcétera. Así que es un trabajo misionero de muchas manos, mucha mente y sobre todo mucha fe y muchos corazones.